Los townhouses más caros que tiene Las Vegas. ¿Quién le gustaría pagar más de $1 millón y tener un townhouse que a lo mejor está compartiendo una pared? Tiene una cancha de basketball court, tiene asociaciones como un clubhouse. Clubhouse, para aquellos que no saben qué cosa es un clubhouse, es un lugar donde todos esos millonarios les gusta compartir, porque a veces no les gusta meter tanta gente en su casa, pero sí les gusta hacer cosas de negocio. Se ve bonita. Déjame ver si puedo encontrar en la área donde comparte con el otro vecino, pero bueno, tiene una su piscina, ya la está viendo ahí. Como ya te digo, no creo que no se ve tan grande. Para hacer 2 millones, la veo muy pequeña. La cocina no la veo mal, pero de nuevo, no sé qué 2 millones me cuestan muy caro. Hola, ¿qué tal mi gente linda? Hoy vamos a estar enseñando cosas novedosas. ¿Qué cosas vamos a estar enseñando? Los townhouses más caros que tiene Las Vegas. Y bueno, lo primero que ustedes están pensando, bueno, Juan Carlos, ¿qué cosa es un townhouse? Bueno, por lo general un townhouse es aquello que comparte al menos una pared con otro vecino. Y vamos a estar por curiosidad. Como este canal habla de curiosidades y los otros días vimos la casa más cara de Las Vegas, y hoy vamos a estar enseñando los townhouses más caros de Las Vegas. Y bueno, ¿quién le gustaría pagar más de $1 millón y tener un townhouse que a lo mejor está compartiendo una pared? ¿Y en qué lugar de Las Vegas sería eso, Juan Carlos? Esto lo voy a compartir aquí con ustedes porque la verdad que me entró curiosidad, y yo digo, si me entró curiosidad a mí, ¿cuánto chismoso no hay por ahí también igual que yo? Así que si ya me dio un like, se lo voy a agradecer porque la verdad que me ayudó muchísimo a este canal. Y hoy, como estoy contento, pues quiero que me dé un like. Sí, me va a hacer más contento todavía. Pero aquí te va. Lo único que puse en este criterio es que las casas fueran de más de $1 millón. Por supuesto, donde las casas están más caras, bueno, aquí vemos que es en The Lake. The Lake es uno de los pocos lugares que tiene un lago artificial aquí dentro de Las Vegas. Ahí hay un townhouse de $1.398.000 que tiene 3 cuartos y 4 baños. Los otros 9 están en McDonald's Island, donde hace unos días enseñamos la casa más cara de Las Vegas. Pues al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿verdad? Bueno, ahí están todos los millonetas, la gente del varo, la gente del money, del dinero. No sé cómo usted le diga en su país, pero aquí te la voy a enseñar. Aquí tenemos que el townhouse más caro de Las Vegas está por 2.750.000. Es un townhouse del 2021. Tiene una cancha de basketball court. Tiene asociaciones como un clubhouse. Clubhouse, para aquellos que no saben qué cosa es un clubhouse, es un lugar donde todos esos millonarios les gusta compartir, porque a veces no les gusta meter tanta gente en su casa, pero sí les gusta hacer cosas de negocio. Porque si tú quieres tener éxito, si tú quieres ser millonario, tienes que saber que tienes que darte a conocer y tienes que enseñarle a todo el mundo que tienes un townhouse de 2 millones y casi 3 millones. ¿Qué más tiene esta casa? Tiene community facilities, community golf, pues tiene, aparte de la piscina que debe tener adentro de su casa, pues también tiene piscina afuera con calentador. Tiene community spa, tiene country club para pasar ejercicio, ahí es donde se conocen toda esa gente. Dice, bueno, ¿qué te vendo? ¿Qué me compra? Fitness center, es importante la comunicación cuando una persona es millonario. Tiene gate, tiene también seguridad, por supuesto, y no tiene age restricted. Lo está aclarando ahí porque esa área parece que, como los viejitos que se hacen de la buena vida, a veces ponen un área para viejitos nada más. Y entonces este está diciendo que esto no tiene restricción de edad. Tiene un parque, piscina, seguridad, social calendar, tenis court. Bueno, al parecer tiene seguridad en la puerta, pero aparte tiene seguridad adentro de todo eso que va a estar rondando a cada rato por todas las áreas. ¿Cuánto pagará por todas esas cosas en asociación? Está diciendo que tiene que pagar 330 al mes. Lo bueno es que no tiene que pagar master plan. Los taxes de esa propiedad son 11.946 al año. Nada fácil, nada bueno, pero bueno. El townhouse adentro tiene 3.024 pies cuadrados, tiene 6.970 afuera. Eso es prácticamente una casa. La verdad que no sé qué pueda tener eso adentro. Bueno, tiene su propia piscina y demás. Los 3 cuartos y 4 baños con 3.024, y tiene solamente 2 parking garage y que te cueste 2.750.000. Eso, mi gente, es para que ustedes vean. Me llama y me dice, Juan Carlos, yo quiero una casita, pero una casita pequeña con 3 cuartos, 2 baños. Oiga, esa 3 cuartos, 2 baños, lo mismo te va a costar 2 y 3 millones de dólares. Aquí está el caso, pero vea, ya tengo curiosidad. Vamos a ver qué tiene eso por dentro. Se ve bonita. Déjame ver si puedo encontrar en la área donde comparte con el otro vecino. Pero bueno, tiene una su piscina, ya la está viendo ahí. Como ya te digo, no creo que no se ve tan grande comparada con la casa más cara que se está vendiendo en Las Vegas en este momento, que son 15.600 por el MLS. Pero dice el que la está vendiendo que mide en realidad unos 18.000 pies cuadrados adentro. Y esta, para hacer 2 millones, la veo muy pequeña. Pero bueno, tiene su piscina con vista un poquito al street. La
cocina no lo veo mal, pero de nuevo, no sé qué 2 millones me cuesta muy caro. Por supuesto que tiene que tener una vinera. No sé qué onda con la gente de dinero que tiene que estar tomando vino todo el tiempo. ¿Me puedes poner en los comentarios ahí si es que tomar vino hace más millonario a las personas? Porque la verdad es que yo no sé, pero me estoy al tomar una botella de vino diario para ver si acelero el curso. No sé qué, si hay algo, pero cada vez que voy a una casa de más de 1 o 2 millones de dólares, tienen una vinera adentro. Para ser millonario hay que estar medio borracho todo el tiempo. No sé por qué, pero bueno. La verdad, yo no tomo mucho, así que esa parte, no sé, quizás por eso es que no soy millonario. Pero yo conozco una pila de amigos que toman demasiado. A lo mejor no están tomando el vino correcto, ¿verdad? ¿Qué les parece? Tienen 57 fotos. Oye, esta foto se gastó en ese banquito nada más. Qué clase estilo de fotógrafo. Ahí está pegadito a las montañas. Una vista bonita. La verdad que sí. Como están viendo, al parecer, aquí comparte con otra casa. Y eso es lo que es un townhouse. Tiene su propia piscina con estos tres banquitos. Qué cosa más linda. La verdad que es un sueño estar ahí y ver esa vista desde la piscina. La verdad que sí, está muy bonito, sí, muy padre. Como los pies cuadrados no son tan grandes y hay que tomar bastantes fotos, pues por supuesto, pues le tiran fotos hasta la mesa con un plato. Vuelven con el tema de los vinos. No solamente tiene una vinera, sino que también tiene los freezer para poner más vino. Aquí está la cocina, bastante, una isla bastante grande. Yo te digo que este fotógrafo es un poco gratis. Mira tú, tirarle una foto a la cerradura de la puerta. La verdad que ya no tenía que tirarle. Los baños están bonitos, la bañera. De nuevo, oye, este fotógrafo tiene su cosa. Como que no entiendo tampoco muy bien esta foto. No sé a qué parte de la casa le tiró esta foto el fotógrafo, pero la verdad que el fotógrafo está medio tostadito. No sé si fue el listing ella, yo no entiendo bien a quién se le ocurre. Y bueno, este es como el plano de la casa. Sinceramente, díganme ustedes si usted gastaría $2,750,000 en comprar ese townhouse. Este que está aquí, nunca lo haría, pero bueno, nunca se puede hacer nunca. La verdad que quién sabe. Dígame en los comentarios si le gusta este tipo de videos que te traiga curiosidades de qué es lo que está pasando en Las Vegas. Tengo varias cosas que le estoy preparando para el video de mañana. Vamos a ver si se los puedo ya traer, enseñarle cómo usted puede sacar los pagos de la casa, así sea una casa como esta de 2 millones de dólares. Tengo varias fórmulas que estoy ya cocinando que las voy a traer para acá. Una es que si usted quiere saber según lo que gana y lo que tiene de gasto, para cuánto puede calificar, le tengo esa tabla ya. Si dice, bueno, Juan Carlos, yo lo máximo que puedo llegar es a $2,500 como pago mensual de una casa, para cuánto me pudiera calificar un prestamista para ese valor. Y estoy sacando una, esa sí va a demorar un poquito más, que está viniendo como, Juan Carlos, yo quiero refinanciar mi casa. Si yo refinancio con este nuevo interés, si le saco tanta cantidad a mi casa, si le puedo sacar o no lo puedo sacar. Estuve ayer hasta 3 horas, 8 y pico de la noche, para darle la idea a mis informáticos de qué es lo que tenían que hacer y qué poner. Todavía están trabajando durísimo en eso. Eso me va a demorar un poquito, pero bueno. Si les gustaría que hiciera videos para eso nada más, pues pónganmelo en los comentarios. Y si no me da un like ahora, pues démelo, porque nunca es tarde si la dicha es buena. Eso ha sido todo por hoy. Es cortico pero bonito. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy ingeniero y realtor aquí en Las Vegas. Estoy aquí para ayudar, para brindar mi servicio de gratiñanga. ¿Qué cosa es gratiñanga? Que no le va a costar nada. Estoy aquí para ayudar a la comunidad latina. Esa es mi misión, Diosito me lo dio, y así voy a estar aquí para ustedes. Eso es todo por hoy, nos vemos en otro video. Recuerden que sale de lunes a viernes a las 12 del día. ¡Chao!